Hola, buenas tardes. Hoy es un día grande, ¿no? Hombre, la presentación de todo el equipo siempre es algo importante porque será el único día que se juntan todos y siempre es un poquito de orgullo vernos todos juntos y que se vea, sobre todo en referente a fútbol base, la cantidad de niños que están jugando y que están creciendo como personas. ¿Con cuántos chavales cuentas este año? 18. ¿Ya subieron de categoría esta última temporada alguno? ¿Subieron para? La mayoría son de segundo año, quiere decir que el año que viene serán juveniles, porque hay unos, de los 18 hay unos media docena que son de primer año y el año que viene todavía serán cadetes. Dime. No, digo, como te dije, hay una docena que el año que viene ya serán juveniles y ya iniciarán la parte final, digamos, antes de terminar su formación. Háblame un poco, Miguel, sobre... Yo sé que tú jugaste profesionalmente, pero háblame un poco. ¿Es difícil con estos tiempos, comparándolos con aquellos, el fútbol? Bueno, profesionalmente no he jugado. El que está jugando profesionalmente es mi hijo. Pero... difícil es sobre todo porque la gente joven que le cuesta mucho aceptar que hay unas normas que cumplir y la sociedad de hoy está haciendo que cada vez sea más difícil que la gente se comprometa a seguir una línea marcada por el entrenador y es muy difícil. Yo no creo que cuando están en edad de formación tenga que pensar si van a jugar profesionalmente. Todos los que piensan en esto yo creo que se equivocan y seguramente son los que no van a llegar. Si alguno va a llegar será el que está pensando que tiene que dar al máximo en cada momento y tiene que estar atento a lo que manda el jefe y lo otro es muy difícil. Tienes que hacer las cosas muy bien para tener opciones a intentarlo, ya no digo a consolidarte como profesionalmente. Y suerte también, ¿no? Suerte, la suerte siempre es importante porque el tema de las lesiones es una parte muy importante en el fútbol y la suerte también de encontrar entrenadores que cuenten contigo, porque no es lo mismo que el entrenador esté por ti o te relegue a estar normalmente sentado. ¿Quién te da más rompedores de cabeza, los niños o los padres? Porque siempre hay el padre que bueno, se juega a su hijo. A mí, la verdad, es que el tema de los padres lo tengo superado hace tiempo y nunca tengo problemas. Ellos igual tienen problemas conmigo, pero yo nunca tengo problemas con los padres. Los padres, cuando más lejos esté de ellos mejor, porque lo que tú dices, si juega el suyo, la cosa va bien, pero como no jueguen, ya no es la misma relación padre-entrenador. Pero vaya, es un tema que ya tengo dominado, hace mucho tiempo ya que estoy metido en esto, y nunca tengo ningún problema con un padre. Yo te digo, el padre puede tener algún problema conmigo, pero lo difícil es meter a los niños hoy en vereda, como se dice, y que sigan un poquito la línea marcada, porque yo creo, siempre digo que tiene mucha suerte que estar bajo mis órdenes, porque yo creo que igual soy el único que en la vida le da un poquito de caña y le hace entender que hay que ir por el camino recto y no dar por el camino de al lado. Yo soy de los que pienso también que estudio y deporte es un complemento necesario, además, para los chavales. Sí. Se hacen hombres, se forman, conocen gente. Dime tu pensamiento sobre ello. Normalmente va relacionada una cosa con otra. Está claro que lo primero son los estudios, pero a veces yo siempre digo que toda la vida
he jugado a fútbol, no he dejado nunca un entreno por el tema de estudios y siempre sacaba buenas notas. Porque te digo esto, porque a veces mañana tengo un examen, hoy no vengo, porque tengo que estudiar. Y nadie estudia 10 horas seguidas. Yo creo que es bueno, incluso cuando tienes que estudiar, pasar una horita por el campo y quitarte un poquito del tema de los libros. Y a veces es un tema que se aprovecha para no asistir al entreno y que no conduce a nada. Hoy les cuesta mucho a los niños el tema de los estudios. Muy pocos llevan un camino correcto. Y es un tema difícil. Yo he conseguido que por lo menos de tanto en cuanto, alguno cuando saca un 6 o un 7 en un examen, dice, oye, mi hijo he sacado un 6 de lo que sea. Y es porque le estoy inculcando que hay que estudiar, que no puede ser esto de que todos lleven 6 o 7 suspendidas, que hoy se lleva mucho. Una vez tenía 3 jugadores míos delante y entre los 3 sumaban 24 suspendidos de asignaturas. Imagínate cómo está la cosa. Bueno, Miguel, pues gracias y suerte en esta temporada. Gracias por el interés que has demostrado y esperemos que las cosas sigan como ahora. Claro, claro, venga, suerte. Gracias. ¡Vamos! Venga, chavales, que vamos a ir a la tele. Buena la hoguera. Tenemos que ir a esa mano. ¡Me grabo la cara! No entré un lift. Pero no pegué, coño. Igualmente, mira. Primer plano de Giuseppe. La está pagando. ¿Cómo se nota que pone el dinero? Dije yo que Nike tira mucho. Primer cuadrado.